It's a long way we've come from the freckled hills to the steel and glass canyons, from the stony Hace aproximadamente 10 años se comenzó esta empresa. Tuve el privilegio, el honor de ser uno de los fundadores y en ese tiempo realmente todo era puros sueños, puras ideas. Recuerdo cuando comenzamos que salíamos del tecnológico los miércoles y nos íbamos hacia Ujarrás y nos quedábamos en esa pequeña casita pensando y haciendo ideas de lo que podría ser un migrador automático de código. Lo pensamos y lo estuvimos haciendo durante casi 6 meses, sin decirle a nadie. Todo el mundo en el TEC nos preguntaba qué estábamos haciendo y simplemente decíamos que estábamos haciendo cosas interesantes. Después de 6 meses tuvimos el primer prototipo y ahí en adelante solo ha sido crecimiento y crecimiento. Recuerdo que Rescue éramos muy pocos, éramos como un experimento de algo diferente que se quería hacer. Se empezó con BBX, transformar de BBX a, creo que era Visual Basic. Un lenguaje súper super viejo y súper difícil porque tenía muchísimos go-tos y, bueno, era un espagueti de código. Empezamos precisamente con el código de abonos agro. Recuerdo que fue bastante difícil, sobre todo porque técnicamente es bastante complejo y también era bastante difícil de que fuera equivalente el funcionamiento del sistema. Una anécdota interesante fue una encerrona que se hizo en Punta Arenas, que básicamente la idea era que íbamos a ir a conversar sobre el futuro de ArtInSoft, y realmente esta práctica de las encerronas era bien común, pues el retirarnos a otro ambiente nos permitía, digamos, tener una capacidad más clara o tener un poco la mente más en blanco, digamos, para poder tomar ciertas decisiones, y me pareció que era una experiencia muy interesante porque uno a uno fue conversando acerca de qué es lo que esperaba de ArtInSoft o cómo veía ArtInSoft en los próximos 10 años, y ya prácticamente estamos culminando esos 10 años. Y creo que mucho de lo que hablamos en ese momento hoy se está cumpliendo. Recuerdo que en una de esas palmadas nosotros teníamos un jueguillo de motocicletas para jugar en red, y nosotros ya después de que teníamos unas horas de estar trabajando dijimos, de ahí no, démosle un ratito a esto porque ahora nos espera una noche larga. Y eso que nosotros ponemos las motos y a los 5 minutos viene entrando Carlos Araya para darnos suerte para toda la noche, y nos ve así jugando y seguro piensa, y van a jugar toda la noche. Y recuerdo que en esa palmada, cuando como a las 4 o 5 de la mañana, otra vez decidimos que ya estábamos muy dormidos y todos, entonces que le diéramos otra partidita de motocicletas. Y recuerdo que precisamente 5 minutos después otra vez llegó Carlos Araya, para lo que pudo haber pensado que toda la noche estábamos en eso, pero bueno, él sabe que las cosas no son así. La creación de un seminario que se les pidió sobre reescritura a Carlos, Federico, Iván y Fauci. Recuerdo cómo tomaron un libro que era la base para lo que iban a desarrollar, y prácticamente
capítulo a capítulo lo fueron despedazando y dijeron, esto te toca a vos, esto a vos, esto a vos. Y lo más interesante fue que el día del seminario, cuando llegaron a presentarlo, pues parecía como si cada uno fuera un experto en cada uno de esos capítulos, y sin embargo nunca se habían puesto de acuerdo en qué era lo que iban a decir, etc. Eso me pareció que era una bonita experiencia, sobre todo de trabajo en equipo. El evento en el que se anunció la alianza estratégica con Microsoft se llevó a cabo en julio del 2001, y bueno, después de largas negociaciones llegó el día del evento, un día muy bonito en el Camino Real. Recuerdo que después, la nota jocosa del día la aportó Carlos, que aprovechó la oportunidad para quejarse ante el presidente de la mala infraestructura de telecomunicaciones para el desarrollo de las empresas de software. Y lo simpático fue que el presidente se dio por aludido y aprovechó su discurso para contestarle directamente a Carlos. Y todo el mundo estaba un poco tenso pensando si eso le habría molestado al presidente, pero al final todo se desenvolvió de una manera muy amable, muy jocosa. Primero lo que nos pusieron a hacer, Maito, se fue un prototipo de pasar de Visual Basic hacia Visual Java. Eso fue algo como de 2 meses, era simplemente para ver como qué tipo de cosas era lo que nosotros podíamos hacer, para ver si a Microsoft le interesaba que nosotros hiciéramos. Y nos fue bastante bien, ellos nos ayudaron bastante. Recuerdo que al principio de ese proyecto ellos pidieron hasta que tuviéramos un departamento de testing, y recuerdo que se improvisó y se mandó a alguien que supuestamente era el jefe de testing, que cuando eso creo que fue Eric Carvajal. Y llegó como si él fuera el jefe de testing, y después de que él vino para acá, ya se empezó a armar de verdad el departamento de testing, porque ya sí se ocupaba, o sea, se vio que era una necesidad. Eso era de las cosas que nunca habíamos hecho. La vida nos ha llenado de muchas alegrías, como tener, por ejemplo, la inversión de estas dos grandes compañías, de Intel y Microsoft, que en el momento en que vinieron acá, fueron una gran alegría, porque de alguna manera mostraron que efectivamente lo que estábamos haciendo y que la calidad de la gente, de su imaginación, de su esfuerzo, de su entrega al trabajo era de la calidad que se ocupa, digamos, a nivel mundial. Y hoy estamos muy orgullosos de que efectivamente hemos cumplido con las grandes retos que nos pusieron estas dos compañías. ArtInSoft ha tenido una transformación muy grande. En ese tiempo no teníamos tanta capacidad técnica ni tanta tecnología a nivel de hardware. Y era un cambio increíble, ¿verdad? Porque de un momento a otro yo tenía que estar programando, tenía que estar haciendo cosas. Al mismo tiempo, y como yo me eché el hombro los servidores, y yo también tenía que servir los servidores. Y me acuerdo que me llamaba cada rato para que, con actualizaciones, y que se cayó, o que el servicio paga aquí y todo. Y por dicha, después ya empezamos a tener un departamento de IT, porque si no, yo me hubiera vuelto loco, yo no sé cómo hacer cloud de él ahorita. Pero sí, que a ver si lo vamos a hacer. La empresa ha venido avanzando mucho, muchísimo, a pasos agigantados, que pues transformamos mucho la comunicación esta a niveles bastante altos. Desde el punto de vista, conectamos fibra óptica en los edificios, en Mofiplaza, en varios edificios, se hicieron conexiones de fibra óptica, se hicieron conexiones de red inalámbricas o radiofrecuencia entre el edificio Mofiplaza y este nuevo edificio de Motorola. Ha sido muy satisfactorio el poder contar con redes muy avanzadas, hubs, switch muy bien estructurados, redes bien estructuradas, telefonía IP. I took your kiss on the spray of the new light star. You gotta live with your dreams, don't make them so hard. And these are the
towards America. Cuando entré éramos 8 y era más o menos divertido porque nos encerraron en, bueno, nos encerraron, ¿no? Nos asignaron un área donde parecía un laboratorio y como todos éramos medios pollos, aquello parecía el H, el laboratorio. Entonces era muy divertido trabajar ahí, había mucho compañerismo, era una época muy bonita. Y conocí mucha gente, hice nuevas amistades, muchos de los cuales hoy son de mis mejores amigos. Son de las cosas que personalmente a nivel social ArtInSoft me ha brindado la oportunidad de conocer muchas personas que tal vez si nunca hubiera estado aquí no los hubiera conocido y son grandes personas. Creo que un aspecto importante que tiene ArtInSoft es la gente. El tipo de personas que trabajan para esta empresa se distinguen por ser un tipo de personas profesionales y que siempre enfrentan los problemas de una manera siempre viendo hacia obtener obtener la perfección en su trabajo y siempre tomando en cuenta muchos factores que son importantes para el desarrollo de todo un proyecto. Desde que entré he notado el profesionalismo tanto de las personas que elaboramos aquí como de lo que se hace. El compañerismo, el entusiasmo con el que se trabaja, el esfuerzo que se ha visto recompensado muchas veces, el esfuerzo de los pioneros de la empresa que hicieron para lo que hoy es ArtInSoft. Lo que más le agradezco a ArtInSoft en este momento es haberme dado la oportunidad de ser estudiante y laborar a la vez en los de 3 de los 4 años que he estado aquí, he estado estudiando y ya logré terminar mi carrera y creo que eso ha sido muy importante, no solo para mí, sino para muchos de los compañeros que todavía están estudiando y ya hemos estudiado. La oportunidad que me está brindando me está concertando a lo grande, pues en realidad todavía no he terminado mi estudio y acá puedo estar dando mis conocimientos y a la vez estar conociendo de ustedes y aprendiendo bastante. ArtInSoft nos ha dado la oportunidad por decirlo así, nos ha brindado el tiempo para poder terminar nuestros estudios y a la vez laborar. La verdad es que en estos 2 años que tengo, he notado que esto más que una empresa donde hay jefes y hay empleados, es un grupo de compas que tienen un sueño. Lo que me motiva a estar aquí y a seguir trabajando fuerte por esta empresa es hacer la diferencia. Tienen muchas ganas de trabajar, muchas ganas de hacer cosas muy importantes por ellos mismos y por el país. And these are the hands that built America. Es una gran empresa, se está proyectando muy bien por acá y también fuera del país. Pero recuerdo que antes éramos así, como queríamos hacer esto o lo otro porque se nos ocurría y ni siquiera sabíamos muy bien por qué hacer las cosas, así, qué mercado sabían ni nada. Y ahora está como más, todo eso está caminando mejor, todo eso ya va más dependiendo de lo que diga el mercado, lo que nosotros se nos ocurra. Y creo que así es como debió haber sido desde el principio. Se ha visto a través de los años
cómo ha ido creciendo la empresa, sus altos, sus bajos, pero aún así hemos salido adelante. Creo que lo más importante aquí es siempre hacer las cosas bien, siempre poner un grano de arena para que las cosas se hagan lo mejor posible y cualquier reto que salga, hacerlo lo más pronto y de la mejor forma. Y esperemos que haya muchos más proyectos, que esto siga para adelante y sea para el bien de todos. Por eso creo que en este camino que nos hace falta por recorrer, en esencia se refiere a dos palabras: trabajo y respeto por los demás. Y en síntesis, creo que no existe camino al éxito. El éxito es parte de lo que todos debemos de construir juntos. Tenemos y somos una de las empresas con mayor tecnología en Costa Rica. Creo que eso se ha debido a que la gente que ha estado acá y la empresa ha dado mucho, mucho aporte para que seamos una empresa reconocida y con muchas posibilidades de seguir avanzando. El analizar todo lo que ha pasado en retrospectiva me hace pensar en todo lo que hemos logrado y en todo lo que no hemos logrado todavía, pero que de una u otra manera, con el trabajo fuerte que se ha hecho, soy consciente de que esto, de que estos logros los vamos a alcanzar todos juntos. Y ahí no queda más que nosotros, los que vamos ingresando, los que somos relativamente nuevos, poner ese esfuerzo, esa dedicación para seguir haciendo de ArtInSoft lo que es ahora. Bueno, yo quiero compartir la felicidad del 10º aniversario. Yo he compartido 7 años, de 10 años, ha sido una aventura increíble y espero que cosas mucho mejores vengan todavía. Creo que un aniversario para ArtInSoft es como un cumpleaños para ellos, la verdad. Me imagino la gran satisfacción que deben de sentir. Y la verdad, pues todos debemos de sentir esta satisfacción al ver que estamos en una compañía tan competitiva y que y pues somos parte de ella. Adelante, adelante todos y felicidades. Nosotros vemos hacia el futuro realmente con mucho optimismo. Estamos muy convencidos y hemos aprendido de que realmente las cosas se construyen sobre una base, y esa base es no solamente una historia, sino que es un reflejo de todo un aprendizaje y de cómo esto se puede proyectar hacia adelante. Y nos sentimos muy orgullosos y muy positivos, convencidos de que esto va para muy largo y que dentro de 10 años vamos a estar celebrando los 20 años y que esta compañía va a llegar muy lejos. America. These are the hands that built America.